Alcutín, el Club Deportivo La Rama de Fútbol, ex alumno del Instituto Nacional, estamos llevando a cabo este partido amistoso, siendo el primero de las ligas por el año 2020. Qué alegría que podemos observar a grandes amigos como Pellicer, el entrenador profesional. Tenemos a señor Morales, al doctor Molina, gente que se conoce en la Liga Independiente de Fútbol. Muchos conocidos, muchos apellidos conocidos en el fútbol nacional. Instituto Nacional, un equipo muy antiguo en nuestro país, y a la vez se ha reforzado siempre y se han presentado muy bien en todas las canchas donde están. Este grupo selecto del señor Morales, que siempre hace partidos interesantes, tanto en el Estadio Nacional como en cualquier país del mundo. Espectacular, linda tricota, lindo vestimenta, y estamos preparando, ahí está el profe dando la última charla técnica para que luego empiece este partido como tal. Nos dejamos un rato a los ex profesionales, a los monstruos del Instituto Nacional, la agrupación deportiva de fútbol, nada menos como Amputín, y ya volvemos a esta cancha. Vamos a ver qué es lo que pasa con el equipo rival. La cancha está en excelentes condiciones, es una cancha maravillosa, tenía totalmente para el fútbol. Ya volvemos directamente al estadio Bueno de Maipú. Real Amistad, equipo que presenta a su mejor gente en esta oportunidad. Observamos a la distancia a Ricardo, a José Chávez, a Hidalgo, a Contreras, a Palma, a Algueta, a Clavería, a Navarro, Mesa, Farfán, Espinosa, González, Donoso. Ahí están los 11 leones para enfrentar al Instituto Nacional, la agrupación bancaria, la agrupación Instituto Nacional Amputín. Ya queda poco, ya son los últimos movimientos físicos para que el partido comience. Los amarillos con azul ya están listos, están con los dientes afilados para comer su sorpresa. Que te vaya bonito y que gane el mejor. Ya volvemos en un día muy triste para el fútbol chileno. Desde aquí, desde esta tierra, te damos un gran saludo al gran Daniel Sánchez. Yo lo tengo a ustedes, pero muy buenas tardes. Ya comienza el partido entre el cuadro de Real Amistad, que juega de amarillo al pantalón de color azul. Sí, un minuto de silencio para el gran Daniel Sánchez, que acaba de fallecer esta madrugada. Y me cito también a ese silencio. ¡Grande Daniel! ¡Allá en el cielo te esperamos, como siempre! Bien, señores y señores, ya comienza el partido. Arfutín, recordemos, Arfutín va a jugar con el cuadro del Club Deportivo Atención Real y Amistad. En cualquier instante se va a echar a correr la pelota. Son 35 minutos los que van a jugar por lado. Señores y señores, Arfutín, cronómetro listo. Estamos esperando un cargo. Ya comenzó el partido. Suerte, señores, que gane el mejor. Ya en ningún lado piden nada. La pelota va sacando para que el número 15, arriba corre Santomal. Tocando este para que no lo sector del medio. Allá al frente se va agrupando la gente del equipo del Instituto de Atención Rama de Fútbol. Con la pelota va el número 5 arriba. Vía para que no, atención. Hace mucho tiempo que no me acompañaba a Cristian Arregada a las ligas. Pero me meto que era jujujajao o mía al baño. Molina. Tocando este para que no era para el 9. Ese es el Mutu. El Mutu. Saca la pelota para acá. Nuevamente quiere ser 24 arriba. Correteando arriba el Pepe. Pepe Cortizono, no. Donoso. Me dicen el Pepe porque es Donoso. El Guieta, el número 20, abrió la cancha y al frente. Y pensar que aquí jugó Magallanes, la década de del 90, a principios del 2000, tengo entendido. El viejo querido Magallanes jugó muchos años, hizo de local, por lo menos por más de una década. Este estadio es un servicio a la comunidad, un estadio que tiene un orgullo lindo, porque tiene una pista recortán, donde todos se pueden venir a entrenar los días que quieran, prácticamente. Una joyita para la municipalidad y para el grupo acá de Maipú. Ojalá que nosotros, el municipal, fuera así, ¿eh? Está abandonado, le dicen el establo a la cancha de nosotros. La pelota la va sacando para acá el Pepe. Álamos en el fondo, a ver dónde veo el señor Álamos. No lo ha tocado todavía. Ahora viene por acá correteando nuevamente el número 14. Me refiero aquí al JJ Vallejos. Hombre, presencia libre. El chino arriba tocando para el 21, para Fuentes. Cuidado que pica solitariamente el número 7 de arriba, el jugador Marcelo. Primeros minutos, primeros cruces de partido. Aquí también tenemos jugando, hoy día está jugando el número 8, Pellicer, y el señor Morales. Juan Carlos Morales, ontólogo. La pelota que no está en la cancha, saque lateral frente a la copa. Sigue pelota Marcelo. Se sigue filtrando porque el costado izquierdo quiere pasar. Le pega el pan con distancia, cuidado, un hombre solo y la bola que se va afuera.
Un hombre solo por la derecha y la hora que va a estar en el terreno, sí, sí, señores. Me falta el número 14, lamentablemente. Siempre me falta un número, yo pienso que los tengo todos, pero siempre hay uno que llega tarde, qué sé yo, se fue a la feria, o no sé dónde fue. Me falta el número 14. Oye, ¿quién es el 14, por favor? ¿Quién es el 14? ¿El que le tocó el marco? Marín, el 14, para no equivocarme. Cuidado, que entra solo el hombre atacante, donde cayó el corner. A ver, ¿dónde está el lápiz por ahí? Marín, se me perdió el lápiz al maestro santo. Lo hemos dejado por ahí, entonces, Marín. Marín se va colocando entonces frente a la pelota. El mismo hombre que tú trajo el peligro de gol en reciente partido, qué sé yo, 3 minutos, 18 segundos de encuentro. Más de 2.000 personas en el estadio. Atención. Por acá sigue el número 14, arriba Marín. Abierto, un hombre que cabeceó, intenta hacerlo. Ahora se viene atacando nuevamente, que envía el número 5, ese es el señor Morales. El doctor Morales, que juega con la 5, tengo entendido. A ver, identificamos aquello inmediatamente, JJ Vallejo, ¿está? Sí, vamos a ver con el número 1. Lo tengo acá, es Iturra, el arquero es Corbalán, es el arquero titular que está jugando con amarillo. Pelota la va sacando, ¿quién ahora? Atención con aquello, viene saliendo de aquí por el cuadro Raúl y Amistad, se va acercando lentamente al suceso del medio. Pasa, pasa, pasó el 5, atención con aquello, Contreras, se viene Contreras, viene el gol, se va Contreras, un hombre solo le pega 3 dedos al arquero, salió a contener. Le pega un distancia y la bola que va al gol. Abajo, entró con la pelota, dominaba el chamaquito, la pelota inflando las vallas, entrando a la chica, le pega al marco en peces de globito, el arquero no tuvo nada que hacer, mantequilla al pan, y el marcador 1-0 lo está ganando Raúl y Amistad. Real Amistad lo está ganando 1-0, camiseta número 24, tengo entendido, autor del gol, claro está, cierto, listo, el 24, el hombre del gol, sí, sí, señores, el 24, entonces, José Donoso, el chamaquito Donoso, autor del primer gol cuando transcurrió exactamente los primeros 5 minutos de partido, aproximadamente. Donoso, entonces, autor del primer gol. Primera llegada. ¿Sí? Escribe novelas y hace goles, me encima. Ah, Donoso, tiene razón. La pelota va tocando mitad de la cancha. Se viene Paulucci. Tiene un parecido a Paulucci en el número 9. Tiene un aire, un ventarrón. Sí, el moto Paulucci. Claro, Paulucci está en su peso, eso sí, Escoba. Atención, ahí va el doctor Morales. Caminé 3 metros y me cansé. Es el número 11, ¿eh? Juan Carlos Morales está con el 11, no con el 5. Ratificamos. Ahí va el odontólogo, el mejor odontólogo del país. La pelota de los cantos por acá, el nombre del gol, el 24. Moya, ¿dónde va? ¿Dónde paga Moya? Sector derecho. Atención con ello. La pelota va tocando que por aquí y por allá. No resulta aquello. Viene saliendo nuevamente el equipo, el cuadro de Anfutín, Arfutín, rama deportiva de fútbol, exalumno del Instituto Nacional. Se viene nuevamente atacando Paulucci, número 9, Muto. El árbitro del partido tocó la pelota con los pies, no tiene lo que no ha hecho. No, porque había una falta antes y eso había sancionado un referí. Él detuvo la pelota para que el fútbol se volviera a renovar. Y el partido ya está en breve, en todos instantes. Es muy distinto terminar aquí a las 5 de la tarde que terminar en San Bernardo. ¿O no? Yo creo que sí. Cuidado con esto ahora. No pueden Morales en la marca. Viene para acá Contreras. Se va Contreras. No lo pueden detener. Se va Contreras al frente del arquero. ¡Un hombre solo! ¡Gol! ¡Golazo! No, anulado. Porque estaba fuera de juego. Offside. Sí, offside. Como dice mi amigo inglés. Sí, estaba fuera de juego. Ben Beveton. Ben. Sí, sí, señores. La defensa de los institutanos está dando más facilidades que la casa del pie chiquitito. Eso es verdad. Parece que el gol está habilitado porque van a robar en mitad de la cancha. Claro. El sí. Gol es gol. Fueron al bar y el gol es gol. Fueron al bar y el gol es gol. Sí, sí, señores. 2-0. Sí, creo que lo hizo. Profe, ¿quién lo hizo? Sergio Mella. Mellita, entonces, autor del segundo gol. Estábamos pensando que había cobrado línea de offside. No hay Lyman, ¿ah? ¿Eh? Entonces, el gol me dijo. Seis. Mella. Mella, entonces, hizo autor del gol. Hizo idem en la defensa rival.
que hace más agua que Armada Boliviana. Milla, Milla, autor del segundo gol. Entonces, Milla, autor del gol de Real Amistad. Vemos a Nicolás, el arquero. La pelota la tiene nuevamente. ¿Quién? La va recuperando el número 14 de los azules. Profesor, ¿quién es el arquero definitivamente titular? Exactamente, van 10 minutos. 8 con 12, ni siquiera 10. Se desespera un poco el técnico del equipo institutano. Exalumnos, rama de fútbol. No, estos son alumnos, estos están en 32º de media. Estos salieron como en ellos 70 y tantos, salieron de la media. El siglo pasado. Claro, además. Andan por ahí con nosotros nomás, Beto Vallejos. Sí, yo tengo 56 cumplido y Morales anda por ahí un poquito más joven. Por acá viene Paulucci. Yo tengo 26. Atención, Paulucci, que venía con la pelota. Increíble cómo se acomodó la Camila. Una bruta para el trabajo en las canchas. Espectacular. Bruta, no solamente para el trabajo. Compramos una cámara que lo regalaron con Don Lucas y no funcionó. Acá viene el Tata Colores. La pelota va tocando el dedo izquierdo. La tiene el portero inmediatamente. Más de 2.000 personas en el estadio. Estadio repleto de público. De Mauri no ha podido estar ahí arriba. Si quisiéramos ir lo demás, ¿por qué? ¿Por qué razón les digo eso? Porque ya tengo todos los nombres, no hay problema. Bueno, si hay el segundo tiempo, si quieren. En el segundo tiempo. O si no, los quedamos acá nomás. Saca la pelota el maestro. El Mariscal Morales. Hoy día le ganaron. Old Georgian perdió con el equipo de Goku. Me refiero a Santa Mónica. Allá se va el Chapita. Cuidado, lo acompaña Marín. Marín que intentaba, no puede. El partido empieza a calentar los nervios. Para acá viene Gómez. Un cariñito. Va sacando para acá el número 5, arriba. Les recuerdo que el número 5 anteriormente lo había notado, pero cuidado con esto. El arquero toma la pelota arriba. Sí, Corbalán no ha atajado ni siquiera el viento que ha pasado por sus hojas. Por sus ojos, quiero decir, no sus hojas. Quiero decir, ¿eh? Y allá está Molina, pues. Molina anda por ahí en el medio campo, se cambió Molina. No están jugando ahora de marcador de punta, porque bajó Morales jugando con esa línea. La pelota la tiene por acá el 24, sí, sí, señores. Vía para quién ahora, Donoso. Andaba tan lejos al estadio que le habría llegado una hora caminando por lo menos a pie. O una media hora por lo menos, ¿no? La pelota la tiene por acá el 20, todo transpirado. Es el Guieta. Porque generalmente caminar en auto no se puede. El Guieta. Cuidado con la derecha. Cuidado que el centro viene, el cabezazo oportuno ahí del 17, quiero decir, para que la reciba muy bien el portero. Esa alegría la va tocando cortamente ahora para que vaya con todo el equipo, repito, de instituto. No es instituto, pero no hay problema. Al Putin. Institutors. Vamos a ver quién se viene con la pelota, por ahí estaba la sigla, cómo se leía. Institutano, Instituto Nacional, pongámosle nomás. No, por la razón social, que no pueden decir que no lo dijera, así que es la sigla. ¿Ah? Cuidado, sí, por la razón social. Atención con esto, me va a decir el partido está transmitiendo por video. Ahí se va con la pelota nuevamente Marín, que no llega porque estaba muy lejos la jugada. Estaba muy lejos la jugada, 12 minutos de partido del primero. Fíjalo tú, fíjalo él. Yo hago el patotum, yo voy a chitar. La pelota va tocando nuevamente aquí el Calviño. Tocando estas tres cortas canchas. Ahora se ven pequeños en la cancha, parece que fueran chiquititos. El archivo. De taca-taca. Cuidado, la pelota va tocándose todo del medio ahora nuevamente. Antes que sea la pelota arriba, recorriendo la zona verde, Chávez. Se la entregan a Chávez nuevamente. Está marcando ahí arriba, ¿quién? Marcaba con todo, José Fuentes. Yo pensé que eran todos hermanos los amarillos, pero no, es el Avalum, es el auspiciador. ¿Sí? Sí, es Raúl El Pezón. Real Amistad, no Raúl, Real Amistad. Me confundí con Raúl. Es Real y Amistad, me confunde. Raúlito, que corta el pelo en el 41. Chanzam. La bota viene por la derecha ahora. ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado que se va, la mete la momia. La momia viene, la momia va, el pase atrás. Velocidad perfecta. La puso Borchi. La puso la Claudio Borchi. Espectacular, como le pega el número 5 con el perro Contreras. El perro Contreras. Covalesco. Efectivamente, me refería a Cati Covalesco. La pelota va tocando tres cuartas canchas, allá se va el semental del instituto, el semental al presidente del super senior, Molina, Bestol. Yo cuando vi, esos son los edificios que se ven con la televisión, porque le decía yo en la cámara, pues. Estamos detrás de esos edificios, ¿se acuerda?
Sí, sí. La pelota va tocando ahora por el costado izquierdo. La pulga atómica. Atrás viene Calviño. Aquí puede ser. ¡Cuidado! ¡Qué lindo gol! ¡Gol! ¡Fuente! ¡Gol! Bien. ¡Golazo de Fuente! ¡La vivaracha de Fuente! ¡El sombrerito de Fuente! ¡El impecable gol de Fuente! ¡Acorta las cifras en exactamente en 13 minutos! ¡Qué lindo gol de Fuente! ¡Buen gol! ¡Alguien va a tener sexo desenfrenado esta noche! ¡Un golazo! Efectivamente... ¿Cómo pueden convivir un Leo con un escorpión? No lo entiendo. Atención, sexto de medio. Mandando el Leo, obviamente. No, es mentira. El escorpión pone el veneno y muere el león. Atención. Es el chico. ¡Miau! ¡Miau! La pelota va tocando ahora por el sexto del medio. La cola que tiene es muy poderosa el escorpión. Atención con esto. Arriba el número 5. El escorpión de... Hay un arquero. Que usa el escorpión y era el arquero que se llamaba... Higuita. Se empieza a inquietar. Pérez está en la banca, ¿eh? No había entrado todavía a jugar. ¿Qué banca tiene Instituto? Con razón no había hecho ninguna jugada buena. No, pero no estaba todavía. Está Pérez calentando. Una buena razón. Vemos a Molina, que a última hora Molina no entró, ¿eh? Molina jugó unos minutitos, después salió. Por eso está buscando... 8 hombres están en ese puesto de Molina. Y Molina está allá nomás, el doctor. Allá se está moviendo la banca. Allá enfoque, la banca del equipo, agrupación Instituto Bancario, ahí están. No, Instituto Bancario no. Es que hay un equipo que se llama así en la liga, Instituto Bancario. ¿No es cierto, Camila? Claro, por eso me es Arfutín. Así vamos a bajarlo, a secas. Arfutín, ellos entienden la sigla, así no me tomé en problema. Si este equipo fuera ruso sería Arfutín. El chiste fome del Gino, primer tiempo. Gino Mate. La pelota va tocando, sexto del medio. La pelota la tiene por acá el 9 arriba, atención. Viene por acá correteando Gino la dolígida. Que linda la pulguita. Atención con aquello, el hombre del descuento. Pierna derecha, pierna zurda. La manejó con la izquierda ahora. Marín la pegó, lo que te criaste. Marín hizo el ridículo, señoras y señores. Hizo el ridículo, Marín, la abandono que te criaste. Era una buena idea, ¿eh? Claro. Pésimamente ejecutada, pero muy buena idea. Todo empieza con el número 5, ¿eh? Siempre el número 5 es la aduana de este equipo. Cómo organiza, cómo lleva el contragolpe. La aduana, el número 5, que lo hace todo muy bien, ¿eh? Todo lo hace más fácil que no sé qué. La pelota, a ver quién la va a sacar. Espero que no diga que es la aduana por lo corrupto, sino por lo... porque todo pasa por ahí. Freddy es el 5. Yo me acuerdo esto, Freddy, el lechero Mon, Freddy que se llama, no sé. Aquí la pelota que la tiene arriba, Morales. Continúa Morales, es el 14, correteando con ella nuevamente, Palucci, el número 9, Muto, ahí correteando para, atención, Cristian, Santopal, Palucci, tendría que llorar por ti, pero no tengo ni una lágrima. José Morales tendría que haber tenido 10 años menos para llegar a esa pelota. Señoras y señores, acá el partido debe continuar. El partido debe de continuar. ¿Cuál es tu número? 18. Oye, sí, porque está ahí el juego. Gracias. Freddy Serrano. Como hay un serrano, un sándwich serrano, no sé qué es lo que es. Saluda a las serranitas, no. de Furruna. Cecilia Serrano, por eso no sé. Paulucci. Y Ben Serrano también. Serrano. Saluda a los peruanos que vienen de la serranía. Ahí. Soy Serrano, Pe. Chávez. Que no se caiga en la zanja. Adelantado. Fuera de juego. Lo vimos qué rato. Han transcurrido ya 17. Queda la mitad y termina el primer tiempo. ¿Cuántos son? ¿35? Sí. Estamos en la mitad del primer tiempo. Más de 2.500 personas en las galerías. Ahora, ¿quién la tiene ahora? Solamente están pagando. Tiene una numerada ya que la galería se está arreglando. Mira, ahí están tratando de botar el arco, ¿no? ¿Todavía existen las tribunas de galería o hay cemento abajo, Cristian? Parece que hay cemento abajo. La verdad es que la tiene ahora. No tiene el mejor peligro. Allá se va el otro 5, que es Contreras. Abrir la cancha Contreras. Despeja un hombre ahí al fondo. Acá el partido, Serrano. Allá se va Serrano.
Continúa Serrano con la bola. Acá quien aparece, Paulucci no la alcanza a retomar. Pero si lo hace más, no, es el 21, tengo entendido, ese Fuentes. Claro está, era Fuentes. Fuentes tocando para quién ahora. Ahí va Serrano nuevamente, número 5. Mira cómo se desmarca y al frente la Foca. El centro que va arriba, punto penal, llega ese balón. El arquero que toma el implemento en buena lid. Ya saca la pelota. Ahora va tocando la Setur del medio. Empieza a corretear, ¿qué dice? González. González tocando ahí en forma rápidamente para que vaya con todo arriba. ¿Quién? Donoso. Donoso. Papelucho, Donoso. También Donoso era Papelucho, ¿eh? Un jugador de Cobreloa que jugó en la U. De apellido Donoso también. El escritor también es Donoso. Pero bueno, vamos con el fútbol. Estamos aquí en el Huela de Maipú. Cancha histórica. ¿Cuántas finales? ¿Cuántos campeonatos nacionales? ¿Cuánta historia tiene este estadio? ¡Cuidado! Un latigazo de la franja derecha. El hombre que viene de África le pegó el marco. Estamos viendo a Luis Álamo, si está por ahí. Luis Álamo, otro nombre histórico del fútbol chileno, ¿no? Sí, pero aquí este es el hijo. De Lucho Álamo, el hijo. ¿Del Zorro Álamo? Sí, pues, él es el teléfono al que usted le tiene que hablar para la boleta. Él es el hijo del Zorro Álamo. Y el día sábado estoy invitado a la fiesta de su padre. ¿Me está...? No, porque él es profesor de educación física y trabaja en el Banco Santander. Ah, yo pensé que... Iba a decir que me estaba hueviendo, pero menos mal que no lo dije, ¿no? ¿No está grabando? Qué bueno. Sí, vamos al fútbol. Zorro Álamo, conocido. El otro era Oyarzún, que era muy amigo de él también, el profe Oyarzún. Entra Ávila, Ávila es el 18, pero este es el 20, Gómez, y entró Molina. Salió el 14, qué raro sacaron el 14, y ha ingresado Molina por él. Y salió Morales. El número 11. Claro, el gran Morales. Un cambio oportuno, seguramente Morales jugó en la mañana. Me parece que iba a jugar mañana Morales en la liga, no hoy día. Estamos a 15 minutos de partido porque juega Dorada. Allá Palucci. Está con defensor. Le costó un poco salir defendiendo ese balón. Vamos a ver quién viene saliendo ahora. La pelota viene para el portero de Real Amistad. Este es el equipo de Amputín que está perdiendo 2-1. Contreras, quiere pasar Contreras en base de velocidad, no puede Contreras, ahí saque lateral, me saludó con un gran apretón y un abrazo, señor Pelicer. ¿Cómo está, señor relator? Mucha gente me conoce y yo no los conozco, o los conozco, no sé, pero en alguna liga te me he topado con él, no sé, pero yo no tenía idea que me conocía, tanto tiempo que no lo veo. Y Álamos, le dio un abrazo de corazón, me dijo, ahora yo soy gerente general del recinto allá, me dijo. Cuidado de Santander, que teníamos prohibida la entrada, ¿te acuerdas, Camila, que no podíamos entrar? Los Bustos, atención con esto, los guasos Bustos. Increíble, yo jamás pensé que era Machuca. José Fuente, ¡le pegó el marco! ¡Era otro hombre que se adelantó! Otro hombre que todos pensamos que era Fuente, hasta el mismo arquero, pensaba que era Fuente. Ya vamos a averiguar quién es. ¿Se equivocó? Viene saliendo. Alegría, la última nota. Cuando yo pensé que era el tiro libre del 21, era Alegría, me refería a Fuente. Pero Alegría fue el que estuvo muy cerca de conseguir la paridad. La pelota viene tocando ahora sector de populares. La retiene el portero nuevamente de Real y Amistad. Nicolás el arquero. 24 minutos del mismo. Que ganó si se acaba la primera fracción. Esto descansan 10 minutos. Porque un partido amistoso, no un partido por la liga. Yo pensaba que era una liga que se jugaba. No. Están celebrando, están abriendo el año deportivo al Futín. La pelota la tiene nuevamente al Futín. La va sacando por acá el 9, Paulucci. Le digo yo el Moto. Dicen el Moto. Yo le digo Paulucci. Qué buena esa pelota. Nuevamente se va el número 7 arriba. Cuidado con quién, con Chávez. Freddy, el número 5. Mientras Freddy esté bien físicamente, el equipo va llegando. Oye, Cristian, una consulta. Allá al frente están muy cerca los departamentos.
Quiere decir que cuando jugaba Magallanes usted se ponía en el palco y podía ver un partido fácilmente. Sin ningún problema. Gratis, porque eso no es culpa de las propiedades. Culpa del arquitecto. Ah, ellos están viendo el partido en elevación, así que no hay problema. Como un verdadero helicóptero. Y vieron todos los partidos más importantes, pues. De Magallanes, Cobreloa, aquí, que no sé. Pero bueno, ese es el problema de tener los estadios cerca de los edificios. Tiene que estar lejos de la ciudad, pero bueno. Allá al frente, ¿quién va? La ola que no está en el terreno se va a perder. En la distancia intentaba llegar Cristian. Viene por acá Cristian. A ver qué es lo que intenta. Se está jugando con todo. Ay, no llega Molina porque el pase fue nada que ver. Lo que hizo Alegría, tengo entendido. ¿Qué pasó? Hay movimiento de cambios. Salió el 22, entró el 16. Clavería. Se va lamentablemente. Carlos Navarro se va ahí, enfóquelo, Navarro. Bueno, Navarro, no es Montoya, ¿no es lo que ha pedido? No. Molina. Paulucci. Entregó mal la pelota, lamentablemente Molina. 26 casi del partido. Pucha, el motonete, yo creo que están en 20 minutos, San Bernardo, ustedes por acá, pues. No están más lejos. No. Y yo por lo menos más de una hora para llegar. La ola que no está en el terreno se pierde. Todavía no lo hacen, señoras y señores. Ahora con esto puede ser. Atención con el chico. Va a tirar. El rebote. La saca un defensor. Viene saliendo nuevamente el equipo amarillo. Y se va con todo arriba nuevamente. Espinosa. No obstante, la recupera el equipo azul. La flota buscando este para aquí, pero el número 9 arriba para Gino. Gino que intentaba. Queda muy corto Gino. La flota lo va sacando, el metro 24 arriba. Ese era Donoso. Donoso para quién ahora, para el Guieta. Héctor. Donoso, el Guieta, Héctor. Y no pasó nada al final. La pelota la tiene por acá, el ven. Cuidado con este balón. Se viene siempre Fuentes. Quiere pasar. Gómez que no puede. Quedó con ganas Gómez. La pelota la tiene ahora Nicolás, el equipo Nicolás. Me refiero al cuadro de Real Amistad. Continúa el equipo Real Amistad por el sector del medio. Campo propio todavía. Arriba saca la pelota la defensa. Alegría. Esta Alegría no sé dónde lo he visto yo en la Liga Independiente. La pelota va tocando la sector de mitad de la cancha. Donoso. Cuidado que esto es peligroso. Fuera de juego. Alegría ha levantado la mano pidiendo el offside. Y el referee hizo caso. La pelota va tocando la sector derecho arriba. Paulucci. Continúa nuevamente. Se va solo. Se va el número 5. Le pega el marco. Y la pelota. La pelota junto a un poste se va afuera cuando le pegaba el número 5 nuevamente. La pelota la va sacando nuevamente. ¿Quién? Sector derecho. Empieza a irse el contragolpe. ¿Quién? Pazmiño. La pelota corre de vuelta en Pazmiño. Ahora que se va el saque lateral. Que buena la malla de ese jugatore. Tocando al sector. Ya campo rival. Y se va con todo. Palma, Elgueta. A ver si pasa o no pasa. Marcador de punta. Toca y toca el equipo de Real y Amistad. Buscando el espacio. Cuidado con el empujón ahí del 2. La va sacando el arquero Corbalán. Corbalán ya sacó la pelota. Se viene nuevamente el equipo de Arfutín. Alegría, Alegría tocando ya para Fuentes. Cuidado con ese balón con Sandoval. Molina sabe su puesto. Molina se conoce dónde está. Molina sabe dónde se ubica. Le vemos todos los fines de semana en la Liga Independiente. Hoy le ganaron a Bocheros en un partido sensacional. A picar el 20 ahora. Cuidado con Gómez.
quiere pasar en velocidad de técnica, nada más. La pelota la va sacando por acá el 26 arriba, que en esa altibar, atención, Chávez que venía. Atención, sí, sí, señores, ya en 30 minutos, casi 31 del primer tiempo. Entrando hasta jugar los últimos 5 minutos de partido. Clavería. Atención con esto, intentando corretear el 3 arriba, queda González. La salida es pulcra y es buena de este equipo. El Yeta va a tocar mitad del terreno. Qué buena esta metida, ¿de quién ahora? De Pazmiño. Freddy. Se viene, la entregó Freddy, ¿para quién? Paulucci. ¡Cuidado! Se demoró demasiado el número 7. Chávez, claro, porque el arquero fue mucho más rápido. Me refiero al arquero Nicolás, que fue mucho más rápido para tomar la pelota. Cuidado con esto ahora. Siempre en ese sector Donoso. A ver qué es lo que hace Donoso. Donoso para quién ahora. Cuidado con todo izquierdo. Se va Contreras. Contreras le puede pegar al marco. El pase atrás. Cuidado con aquello. La acomodó. Y la acá se va afuera cuando le pegaba la pelota. Cristian. El que tiene es solamente de cartón, como se dice en el fútbol. Más ordinario que ataúd con calcomanías. La pelota para Alegría. Va a tocarse esto del medio. A ver qué se viene. A correr que la Alegría. Señores y señores, cayó Cristian. Cristian lo cayó. Molina. Se viene Molina. ¡Mira qué buena pelota para el chico! Y le sacaron la pelota al chico. 33 minutos de partido. 33 minutos de partido. De este segundo. Perdón. Primer tiempo. Hay una falta. Qué lindo abrazo me dio los jugadores que me conocían hace muchos años. Lindo encuentro. Son las cosas que uno recuerda, después una pitillada en la tarde se acuerda de estas cosas y se pone a llorar porque con los años te reconocen. Y un día cumplo exactamente 41 años, este año voy a entrar, saque la cuenta, tenía 16, tengo 56 y a los 57 voy a cumplir los 40. Como dijiste, cumplo 41 años. No, relatando fútbol. Ah. Pero igual es harto, ¿eh? Es toda una vida. Es media vida casi. Toda una vida. La pelota va tocando el sector de mitad de la cancha. Estaría contigo. A corretear allá, Molina. Dije, doctor Milagro, yo se reía. ¿Cómo me decís, doctor Milagro? Me dijo. Cuidado con esta, Paulucci. El cambio que viene. La pelota que se los va cuando intentaba llegar al frente. Alegría. Allá viene Calviño. Pazmiño. Para mí, allá al otro lado. Dale, 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 dicen. Va al piso comiendo tierra. A contar de estos instantes, se juega lo que diga el referee. 35 minutos, voy a completar. 2-1 el marcador. Goles tempraneros, ¿ah? Del equipo de Real y Amistad. Goles tempraneros, dice señores. A corretear el Guieta. La pelota viene por el medio. Se va cruzando por allá el 19. Sí, sí, señores. Pesoneto. Terminó. Cuando iban, justamente cuando llevaba la pelota, el doctor Molina sacaba el primer tiempo. Ganan los amarillos 2-1. Lo está ganando Real y a mitad frente al cuadro de Alputín. Volvemos al segundo tiempo. El 15. ¿No? El 15 González. Sí. ¿No? Entró el 23. Calule. Calule. ¿Qué número que hay acá? 23 Calule. 23 Calule. Debe ser una linda persona. Repete, Calule. Camila, ya empezó el partido. 23 Calule. Para las 6. Ya estamos. Calule, ahí está entonces. Calule con el 23. Ahí está entonces con el 23. Calule. Cuidado con esto. Y pide el pata abajo. ¡Gol! ¡Gol!
pelota a la red, pelota a la red, apareció el enano, apareció el más chiquitito, el potro, apareció por ahí, todo el mundo lo va a abrazar, apareció el piloto de ataque, la tortuga ninja apareció ahí para sorprender a todo el mundo. Estábamos justo viendo los cambios, sí, sí, señores, estábamos justo viendo los cambios, sorprendió a todo el mundo, la gente recién venía del casino, se estaba acomodando a sus asientos, y apareció acá Canito, Ares el Canito para buscar el buen gol. El partido, ni siquiera había ocurrido, ni siquiera medio segundo. Venía desde el camarín con la pelota en los pies. Sí, un golazo este. Buen gol. Este 2-2 en forma realmente espectacular para meterla adentro, para estructurar el marcador de 2-2 en pequeños segundos solamente después de haber iniciado este primer tiempo. La primera pelota que toca. Los cambios lo hicieron bien, parece. La primera pelota que tocó un hombre ahí en el fondo. Segundo tiempo ya, volvemos. ¿Fútbol, cierto? Ya, perfecto, vamos con el fútbol. 2-2 el partido. La pelota, ¿quién la tiene ahora? Aún la tiene ya el número 5 arriba, ese es Contreras. En diagonal. La pelota que se los va. Entró Pelicera. Entró Pelicer. ¿Cuál es el número? El número 8. Patas largas, zancudo. Ah, a todo esto, el gol fue así que fue el número 20 o el número 7, me quedó la duda. En el patio 2-2. Más chiquitito el. Bueno, ahí confirmamos con Gómez. ¿Cuál número? El 20 y el 7, ¿eh? Sector del medio. ¿Eh? Es chiquitito. Ya. Entonces le dejamos el empate, confío en la Camila, el número 7. Ya veremos. La pelota, ¿quién la tiene? Es que realmente me sorprendió cómo tocó la pelota y cómo se la metió. Yo, viendo Beto, muchos equipos, muchos jugadores, me doy cuenta que la zona de Chile donde más se fabrican camisetas es en Paine. Así que saludo a Paine. Aquí la pelota no está en la cancha, no, señores y señores, está en el terreno. Viene saliendo o viene intentando contragolpear. Pelicer. Va con la pelota Pelicer. La gente toca, toca con alegría, con el número 22. Sí, sí, señores. 23-34. Ahí al frente pica el 7. Atención con ellos, con Chávez. El centro que va. La pulga atómica que intentaba. Pica en profundidad el número 5, pero trataron de. No tengo la chispa para relatar esta cuestión, ¿no? Ni un brío, olviden eso. La pelota habría brío por el medio. Ese. Ya. Díaz, el Calviño. Ahí está el 16, el Calviño ese también. Ese jugador, el 16, jugó un gran partido. Ese también entró, Fabián Toledo. Fabián también estuvo en las ligas. Ahí viene Pelicer. Qué bueno el pase para. Atención para Marcelo. Marcelo que se viene. La pelota la va sacando por acá el 25. Farfán. Recordemos que Farfán juega en Perú, donde juega la Paula. La Paula. Haciendo goles en Perú también, ¿eh? Le hizo el primer gol. La pelota la tiene yo, por acá. Yo me acuerdo cómo usé la participación de Perú en el Mundial de Rusia. Cristian. Pelicer. Cada vez que jugaba Perú me reía de una forma. Entró Pelicer y se ordenó en medio campo. La pelota la viene el proceso derecho. Están 2-2. Atención con aquello. Cuidado con esto, que es peligroso. Fuentes. Oh. Que viene el central para sacar la pelota. Es el arguirucho. Ahí se va corriendo la tortuga trepadora. La pelota viene, el árbitro jugando de color granate. O sea, yo pensaba que era ladrillo. Contreras. Un Uzi llega a la izquierda. Un cabezazo. Molina, caramba.
El número 2. Molina. Muy bien, Molina. Molina domina su puesto. Molina hace 2 años que está en televisión. La pelota que la tiene ahora, cuidado. La va sacando por acá seguramente para el Guieta. Efectivamente, el Guieta. Trata de abrir la cancha. La pelota la viene el proceptor derecho, Calviño, 2. 2 bolas se juntan. Que no se gire. La pelota viene y va. 6 minutos de partido. 2-2 el encuentro. Empezando el segundo tiempo, recién comenzó en 2 segundos tiempos, se hizo el gol. Farfán. Venía la foca Farfán con la pelota, la foquita. La foca Farfán tocando arriba, ¿para qué? Para Contreras. Están 2-2 el partido, reitero, un partido hermoso. Espinosa. Farfán, allá al frente, corre Contreras ahora. Sigue Contreras, que sí, que no, que quiere pasar por raya de fondo. No quieren dejarlo pasar, sigue Contreras. Le pusieron la gambeta. Ahí se viene Pellicer. Español, ¿eh? No era italiano, me lo confirmó. ¿Eh? Pellicer es español. Entonces, Pellicer. Sí. Campeón con Huachipatito. Campeón con Huachipato. Tú eres director técnico. Tú dirigiendo en Venezuela también. La pelota la va sacando para acá el 21, que gana aporte Cristian. Tiene toda la razón del mundo, jugó, estuvo siendo campeón en Huachipato. Cuidado con aquello, un hombre solo en la pulga atómica nuevamente. No, le falta cintura a la pulga atómica, tengo entendido, ¿eh? Le falta cintura a la pulga atómica. Somos el único medio en todo el mundo que está acá. La pelota que va tocando, ¿quién va al córner? El número 7, es el número... 7. El número 1, ¿ah? Con el número 1. Claro, estos asientos tienen cemento, al respaldo, ¿ah? No es una galería pelada, que tiene el vacío. Acá está pelada, parece. Y allá al frente... No, tiene cemento. ¿Cuánta gente usted calcula que cae acá? ¿5.000 personas? Más de 10. No creo. No, más de 10 personas, más 15, 20, no sé. Bueno. La bola que la tiene ahora a ras de piso, buscando a quien en defensa. Que sí, que no. A ver qué es lo que pasa. La pelota, ¿quién la saca ahora? La vuelve a retener nuevamente el equipo de Real y Amistad. Mira cómo se marcan ahí al frente, parecen verdaderos guerreros. Palitroque. Sacó la pelota el Palitroque. La mantis religiosa, con lo alta. 320. La pelota que ya tiene ahora es el número 20 arriba. El Guieta. Tiene que ¿cuántas que personas caen por eso? Por cada cuadrado. 300 personas. 350 personas por cada uno son 7. No, 7 o sea, como eso. 5.500 personas deben hacer ese estadio. No creo que haga más. Al administrador que anda por ahí lo voy a preguntar. El municipal es más chiquitito, sí, el de San Bernardo. Es casi igual, ¿eh? Porque si no, es más grande. Aquí estamos con cosas. Andan por ahí, por el municipal de San Bernardo. La pelota la tiene nuevamente el equipo de Real y Amistad. A corretear por allá el 20, el Guieta. Una linda tarde. El otoño se hace presente ya que rato. ¡Cuidado! El de las patas blancas y le pega al marco y la bola que se va afuera. El mejor de la cancha, Molina. Molina, el mejor de la cancha. Molina, un saludo a la cámara. Molina, el mejor de la cancha. Cada año juega mejor. La pelota que la tiene ahora. Cumplió Molina, al final no tuvo redes. Por eso Creedence le hizo una canción. ¿Qué cuántas canchas? Atención con ello. El dato ñoño del día de hoy. El central Álamos, ¿sabes? Como siempre, ¿eh? El gran central, señor Álamos. La pelota que la tiene ahora. Esa bola que está en la cancha se pierde. Espóqueme al último hombre que es Álamos, por favor. Álamos, hágale zoom, por favor. Nada menos que el hijo. Ahí está Álamos, pues. El hijo nada menos que de Don Lucho, el Zorro Álamos, ¿ah? Saludos, cariño. Me recibió con un abrazo tremendo, un abrazo bonito, que nunca lo voy a olvidar. Y lleva el 19, ¿ah? El 19.
Gran partido de Álamos en todo el encuentro. Álamos siempre estaba ahí. Exactamente, ¿en qué minuto? 10 minutos de partido, todavía quedan 25 para que termine este. El papá era Zorro Álamo, director técnico del Colo Colo 73, ¿no? Claro. Se puede. Y también, ¿sabe usted quién fue el ayudante técnico de Fernando Riera en el 62? El papá, pues. Don Zorro Álamo. Claro, y después tenemos a don Pedro Morales, que también es de esa. De Zorro Álamo dirigió Chile en Alemania 74 también, ¿o no? ¿O claro, no? Claro. ¿O estoy orinando fuera del continente? No, está bien. El gran equipo de Colo Colo 73, uno de los mejores equipos de la historia del fútbol chileno. Mejor que el de 91, pero bueno. Se le robaron la copa a Colo Colo 73. Con el gringo Ness. Pero... Al gringo Ness se le metieron con pelota y todo. Y Arpifilo. Dijo, no hay ningún problema. Echaron con una patada en el tambembe al árbitro que vino de afuera, ¿eh? Al árbitro internacional. ¿A Castrilli? Sí. No lo aguantaron. Junior Álamos deja pasar la pelota por su cabeza. Allá al frente. Además que traje la casaca porque la tarde va a helar, ¿eh? Especialmente la gente que anda en moto. No, efectivamente, no, sí. Ya empezó la época de calzoncillos largos. Del 16 que lo ando en moto. Atención con esto, atención por el centro, acá viene. ¡Ay, el arquero espectacular, Marcelo! Marcelo salió rápidamente porque venía con todo arriba el chamaquito. La ratita humana, Marcelo. Marcelo Chávez. Bueno, el próximo sábado es de 11 a 12 nomás. Ahí en Quilín. Al lado de la NFP. ¿Te acuerdas? ¿Qué le pasa con Pavarotti? El mejor tenor. Más Vivaldi, menos Pavarotti. Las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones de Vivaldi. Me gusta el invierno. Ahí ya las cojan. Público y Borderó. Borderó. Público. 2.200 personas. Borderó, 80 mil pesos chilenos. 80 mil pesos chilenos. 150 bolívares fuertes. Álamos. Sigue Álamos. La pelota, ¿quién la tiene? Mamut. A lo Led Yachin, vestido de negro, ¿eh? Homenaje a Leonel Sánchez. Homenaje a Leonel Sánchez. Uno de los grandes. Jugó en Colo Colo también, ¿eh? Y 70. Se fue. Mi papá dijo que no creía en la FP, ese González. Mi papá dijo que no creía en la FP. A veces se dedicaba a González, a los prisioneros. Mi papá dijo que no le creía, ¿no? No le creyera. ¿A quién, en la FP? Claro. El papá de González, por lo entrevistaron, que no creía en la FP. Atención con esto, de nuevo se va. Atención, Chicolijote, va con la pelota, Trivelina arriba. Quiere corretir el 21, cuidado con esto. Oh, pelota al área, se confunde central de momento. Piden mano, piden penal. Piden penal, piden mano cuando levantaba el centro. Pero lamentablemente nadie le creyó el número de 20. Nadie le creyó. Si hubiese habido Gómez. Uno ahí para seguir la jugada, podría haber terminado. 14 minutos de partido. Hay tres notas que quiero hacer a don Luis Álamos, a señor Morales, y hay otra por ahí que me interesa mucho, señor. Vamos a entrevistar al técnico de Huachipato, campeón con Huachipato, ¿eh? Pelicierra. Sí, también. Y el otro sería señor Molina, así que quede, porque me fundió. Fue campeón con la Católica también. La pelota la va a sacar el portero. Pero eso da lo mismo. Arriba el cancerbero. Arriba el 7. Correteando el jugador Marcelo. Al lado está ubicado Gómez. Oye, Marcelo y el chico Gómez son muy rápidos, ¿ah? ¿Eh? El 7 y el 20, de los azules. Se me refiero al Putin. Podría haber sido Rasputino, ¿no? El equipo. La Kornikova es rusa, ¿cierto? Sí. Cuidado con esto, ahora corre el número 15 arriba. Chicos y Maldones. Que no gira, pero giró igual. Gómez. Oiga, el que hace el último gol gana el partido, parece, ¿eh? Ahí quedó el número orando hacia la Meca. 15 minutos de partido. 20. 15 minutos de partido. Y conozco el Mestier.
2-2 el encuentro. Estamos aquí en Maipú. Por aquí queda también cancha rayada, ¿eh? Detrás del templo están las canchas que ya no existen, parece. Inmenso el templo que hicieron ahí. Idolatría total, pero bueno. Atención con esto. ¡Mira qué lindo! Parece que entraba la pelota cuando Fuente le pega con una linda técnica. Va a sacar la pelota en el arquero el Nicolás Miranda. Ya la socó que rato Nicolás. La pulguita que va a la cancha. El más chiquitito va a la cancha también. La pulguita. ¿Cómo se llama la pulguita? ¿Qué dijo? Es más chico que el Alex, ¿verdad? Salió arrancando, dijo, ¿cómo es posible? Cuidado con la pelota arriba, jugando ¿quién? Farfán. Arras de piso. Este partido usted lo verá en YouTube. Atención, correteando el 5 ahora. Contreras venía desesperado, JJ, ¿verdad? El partido, si ha sido a las 4, no le ha llegado ni cagando. Pero ya sé cómo se llega. Aprendí la lesión. Eso es lo importante. Y del estadio, acá fácilmente hay como 300 metros, no hay más. Al templo Maipú, a la plaza. A la plaza, un poquito más. Pero ya. No es incaminable. Se puede caminar, sí. Pero no lo ando. Yo estaba en el... No, estaba claro. Estaba como en Gran Avenida en el 25 y había que llegar al 41, 39. Mira, chiquitito, el peñoso, el poli. Estás llegando a puta endo. Marcelo. Peto. Marcelo, el Pony Ruiz. Saca la pelota, la manguera mecánica. Atención con esto ahora. Se aproxima el equipo a mitad de la cancha. Oye, aquí se ve todo lo que pasa en las casas con esto. Bueno, porque lo que se alcanza a apreciar hasta las personas que están en la casa. A ver, vamos a ver. No sé si soy exagerado, pero además se podría apreciar las casas. Atención con esto, la ola que la está en el terreno, se va a perder. De los virus a Santiago. Bueno, y esto está grabando de verdad, porque la otra nos teníamos miedo que no grabara, ¿te acordás? Si quieren, oye, si la pueden vender, véndanla. ¿A quién? ¿A la Camila? No, la cámara vieja esa que nos va a servir para eso. A ver si sacan Camila ya es mía. Chao, güey. Shogun va la pelota, ¿no? En 19 minutos, ya pasamos la mitad. Viene el 20, el Guieta. ¡Cabezazo! ¡Caramba! Estaba el gol ahí. El cabezazo oportuno y apareció el portero. El Chabuca Barrera. ¿Va a volver Molina? ¿Va a volver el doctor Molina? ¿Aparece a jugar? No tiene cansancio, la mañana jugó un partido y ahora sigue jugando. Por algo le digo al doctor Milagro, porque eso hace un milagro con su vida. Arriba el pelotazo que viene. El Pipe Cortizona. A corretear por allá que no es Contreras. Contreras que se viene. Cuidado con esto. Va sacando la pelota nuevamente el equipo. Ahí viene nuevamente Pellicer. Campeón con Huachipato. La pelota la tiene por acá en los 5 arriba. Paz Miño. La está picando, la está pidiendo Gómez en distancia. Se la sigue a Gómez que se va a ver qué es lo que pasa con aquello. Gómez empieza a corretear. A ver si lo consigue. Va a entrar al área, entró al área. Le va a pegar, se soltó la pelota. Se puso nervioso, empezó a temblar, parece. Fue su propio enemigo en busca del gol. ¿Te acuerdas que Caceres cuando voló una pelota en mitad de la cancha cuando se despidió? Y se hizo el gol a Brasil. Sí, fue. En el 85. ¿Qué edad tenía en el 85? Yo tenía 20. Tú tenías como 10. Yo tenía 10 añitos. Claro. Cuidado con esto ahora, para el troque que viene, para el troque que va. Atención con esto, no como con el sigo. ¡Y la bola que se va por junto a un poste! Pelota sola, pelota por la varita, casi entra. Incierto el resultado, ¿eh? Puede ganar cualquiera. Exactamente. Veo a muchos jugadores con nota de cansancio físico, debe ser porque en los primeros partidos de la temporada, ya muchos han jugado en las ligas ya. La pelota ahora viene por el medio. ¿Qué dice la camiseta abajo? Arfut In.
Arfutin In. Arfut In. Arfut In. Por eso es Arfutin. Oiga, está viendo burros verdes. El jugador Marcelo Chávez pide la eutanasia en este minuto. Le dolió mucho. 22 minutos. El otro se ría. 22 minutos, 23 para ser los exactos. Está cantando como la... 2-2 el partido. Como frecuencia, duele, duele tu amor. Resentido todavía el número 7. Que viene por la derecha, conversemos. Después del fútbol, el centro arriba viene. Cuidado, comenzando de Pellicer. ¡Te la caí a gritar, Pellicer! ¡Te la caí a gritar! Casi lo hace, ¿eh? No, me vengamos tanto tampoco esto. 22. Acarició la pelotita con su... Con la suba testa. La suba testa. 23 minutos de partido. Entonces, ¿cómo se escribe Pellicer? ¿No se escribe Pellicer? No, Pellicer. Pellicer se escribe. ¡Cuidado con esto! ¡Y ahora ya se va afuera! Las acciones en ambos mantas, ¿ah? Segunda, me parece... Ahí va el de los zapatos rojos, ¿ah? Caprucita roja que le pega al marco. Oye, se vive, pero en HD, ¿no? Pero está grabado mejor que mi cámara. Vendan las chiquillas la cámara. Y pueden venderla. ¡Atención con esto ahora! Un romántico viajero. Sí, más allá de la... Bueno, un saludo cariñoso al gran Ernest Sánchez, que se fue a los cielos a jugar allá con otros jugadores que se han ido también. Bueno, el más primero que se fue ya, David Arellano. El más grande. Cuidado, que la pelota la va sacando el 25. Perfán. Marcelo viene saliendo. A ver qué es lo que hace Marcelo. Va pasando, ya pasó Marcelo, el número 5, Palmino. Qué buena. Paulucci volvió el número 9. ¿Ah? Paulucci, el Gino. Gino Paulucci. Pero es Gino, nada más, ¿ah? ¿Ah? Fue suavecito, pero dolió. Era un apoyo asado, Dios mío. No. Voy a comprarme un cuarto de pollo con papitas fritas. La va sacando el cáncer verde hasta allá. Empezaron las ligas. 2-2 el partido. El que haga el último gol gana el encuentro. Viene saliendo con la pelota arriba aquí en Mesa. La pelota va tocando ahora sector del medio. Todavía no. Sale jugando ahí al frente, ¿quién ahora? El número 20, este de Turquelgueta. Se aproxima en el medio campo nuevamente. Era Espinosa, casi Espinosa. Casi Espinosa. ¿Te acuerdas? Sí, pues. Cuando el técnico lo mandó a marcar, hizo dos goles y lo retó igual. Sí. Porque llevamos fuera la copa, por no marcar. Empezaron al 3 con Vasco da Gama, parece que fue un 3-3 monumental, si Colo Colo pasaba. Llegaba a una semifinal, parece. Bueno, y al año siguiente llegó a la final y fue campeón. Sí, pues. Con la base. El gran formador de ese equipo fue don Arturo Salá. Gran formador que formó ese equipo. Y después se lo pasó a Mirko y a ellos ya acá, prácticamente. Mirko, yo sí. Supo cómo poner las piezas nomás, Mirko. Y jugar con su esquema nuevo que venía. En la revolución ahí de... Oiga, tú Croacia siempre llega a los mundiales, ¿eh? Increíble, ¿eh? Croacia es mejor que Rusia, parece. Sí. ¿Ah? Increíbles, ahora en la actualidad, porque antes tampoco existía Rusia, era una pura Rusia nomás. Era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tremendo país, ¿eh? Atención con aquello, se va con todo arriba el 7. Chávez sin fuerza prácticamente. Chávez sin fuerza prácticamente para poder corretear con la pelota. ¿Cómo le demoramos tanto transmitir? No teníamos cámara antes. ¿O no vienen esos teléfonos tan sofisticados hace 2 años atrás? No existían. El fútbol acá debe de continuar. Ya se vino la tarde aquí en Maipú. La tarde está llorando y es por Tíbeto. Bueno, tienen que irse por Maipú, después irse por el 25 nomás. Pues. Cuidado con esto, llegar tiro a la cisterna lo más rápido. Por Cerrillo tienen que irse. Por Vespucio, ¿o no? Se van de vuelta. Yo tengo que darme tremendo trail y por no traer un casco, ¿ah? ¿Eh? Cuidado, este. Paulucci. Gino. Se viene Gino. ¿A quién? No hay que preguntar a quién. ¿Quién se desmarca? El oso. Ese es nuevamente. El todoterreno Pellicer. El oso Paulucci. Pellicer. La coloca bien Pellicer, ¿ah?
¡Ahora no! ¡La avería! Fue un gran paso al rival en todo caso, ¿eh? ¡La momia! Pelota que va tocando la sector de mitad de la cancha. Como que ellos saben quiénes son los relatores, ¿eh? Con la experiencia ya, ni te saludan, ¿eh? El ambiente, ya están acostumbrados, pues. Sí, pues. La pelota, ¿quién la tiene? Próximo partido de este equipo es con Megavisión. ¿Aquí? ¿Quién? No sé, pero en el próximo mes. ¡Cuidado en distancia! ¿Pellicer fue? ¿O Paulucci? Me quedó la duda. El que le pegó en distancia debe ser seguramente Pellicer. Porque estaba muy al centro Paulucci. La verdad que no sé, estaba mirando un ovni que se ve en lontananza, pero así que no caché quién le pegó. Estamos llegando a los 30 minutos, en 2 minutos más, 28 con 30. Si no hubiese sido que el Cristian me fue a buscar, yo no llego ni. No le hagas caso a Pablo, me decían por ahí. ¡Maritroque pega! ¡Pegó el larguero! ¡Le pegó con la intención, señoras y señores! Se nos atragantó nuevamente el grito de gol. ¡Era gol, pegó en el larguero por la misma miércoles! ¡Para jueves, para viernes! Se cagando la risa. La pelota la viene por el costado siniestro. Ecuatón García. Calule. Arriba el 20. Elgueta. Corretea el 5 arriba. La pelota que llega al área, un despeje. El que haga el último gol gana el partido con el barrio, ¿no, Cristian Arriagada? Sí, pues. Cuidado, pelota que va por el costado izquierdo. Pelota abajo, el arquero. Muy bien el portero. Muy bien el portero para tomar la pelota. 30 minutos de partido. Se quedó en el Mundial de Italia, gol de oro, ¿no? Sí, pues. Hace años el gol de oro ya lo hiciste, sí, ya, pues. La Copa Cupé también estaba gol de oro. Oiga, por acá está cerca del Monte Tabor, ¿eh? El del colegio Monte Tabor que queda en Maipú, ni idea. No tengo idea tampoco. Cuidado con esto. Chilindrina. Ahí se va Pellicer. Oh, yes. Tiene corazón Pellicer para jugar, sí, ¿eh? Sí. Sí, ¿eh? Le ha corrido, no voy a decir un kilo, pero 100 gramos, sí. Ahí va Palitroque. Cuidado con esto. Se viene con todo arriba, número 15. Se viene, ¿quién es John? González. John no puede. Claro, bien, buena cultura. Martín Vargas, lo echo de menos, hace tiempo que no lo veo. ¿Estarán regalando tallarines? ¿Te acuerdas, Camila? Ese me regaló, pues, el Martín Vargas, pues. De todos los hijos de Cristo, los regalones míos, el Martín Vargas. ¿Lo acuerdo tan tierno? Arriba, ¿quién es Farfán? Quiere pasar, no puede. Pelota en altura. ¡Vamos, Chamito! Ahí viene no puede caer Calule. Pellicer. La figura del segundo tiempo para el Instituto es Pellicer. La pelota va tocando la sector del medio. La figura habría sido Molina, pero se cansó. Se cansó. Pero Molina volvió, hasta por el otro lado. Aquí hombres más. Siempre Álamos atento a todo, en el fondo. Mesa. La pelota la tiene por acá el portero arriba. La va sacando. Esas son las pelotas que uno busca, pues sin cámara, ¿no? Sector del medio. Aparece por allá quien. Ese es el Palitroque. Cristian. Estamos llegando con mucha pena a los minutos finales de este partido. La pasé chancho. Sufrí mucho. Yo sí. Desde los 41 años que llevo, siempre me pierdo en el primer partido, me pasa algo. No sé, siempre me atraso, ¿no es cierto? Pagamos un noviciado. ¿Te acuerdas que antes pagamos un noviciado? Ahora no lo pagamos nada, pues. Cuidado con esto, ¿qué puede hacer? Ahora que lo está en el córner. ¿Tú me cambias? Sí, ¿no? La pelota viene por la cuestión izquierdo. Entró el 21, por acá, vemos. Perfecto, muchas gracias. Y entró el 15, Cristian entró y también entró el número 21 en el equipo de Instituto Nacional. Fuentes, perdón, no digo Instituto Nacional, digo Artufín. Alfutín. 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 Saca la pelota a la defensa. Yo voy a decir, Cristian, que no puedo ver el partido, Cristian está filmando ahora. La pelota va tocando, sale otro, dicen por acá. El rebote y el arquero. 35 minutos, ya se van a completar. Solamente queda un minuto. Empatan 2-2. Lindo empate 2-2. Nadie queda picado.
un minuto y se acaba todo. 34 minutos de partido. El gol más rápido de la fecha fue el de el equipo azul, Arturito. Hay un pito extraño. Ya estamos por completar 35 minutos a medio segundo. Pip, 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 pip. Se acabó. Terminó. Lo dijimos. Se terminó el partido. Vamos a la cancha, Camila. Se empataron 2-2. Lindo encuentro. 2-2, importante para ustedes. ¿Qué pareció? Bueno, un partido tranquilo, de amistad, que refleja lo que es el fútbol. Es una competencia sana y que nos agrada compartir, en este caso, con la gente del instituto. Acá hay profesionales, vemos a crecer, con gente con experiencia. Sí, sí, gente muy querida en el ambiente, así que feliz de poder compartir esta cancha con ellos. Y bueno, felicidades, ¿eh? Gracias, hablamos, muchas gracias. Sigamos con la entrevista. Yo quiero felicitarlo por su entrega física importante. Le queda un kilo todavía, ¿eh? Un gusto conocerlo. No, encantado, porque esta pasión con la agrupación Rama de Fútbol Instituto Nacional, que pertenece a todos los ex alumnos de la rama de fútbol, ya todos con 50 y tantos años, algunos con 60, y esto lo único que tiene como objetivo es disfrutar. La pérdida de un gran hombre como Leonel Sánchez, ¿qué le pareció? Bueno, es muy lamentable, hace tiempo que ya Don Leo ya estaba sufriendo, a veces la gente merece también descansar ya definitivamente, en el caso de él. Pero se va un gran referente del fútbol chileno, no Leonel Sánchez. Lo dejo y aún lo felicito por su linda campaña en Huachipato. Bueno, lo quieren mucho allá. Muchas gracias. Lo quieren mucho en Huachipato. Un saludo a toda la gente de Talcahuano. Muchas gracias, profe. Ahí está, 21 años. Ahí está el Leo. Eso es para todos. Vamos a buscar a... ¿Qué te pareció el partido? Bueno, una grave. Bueno, lamentablemente ellos tuvieron la oportunidad más clara y la cerraron y por algo... ¿Por qué se lo daste al profe? ¿Tú hiciste caer de con él? No, yo trabajé en el fútbol profesional y lo conocí allá. Qué bueno. Ya, gracias, te pasaste. Hasta luego. Bueno, ¿está mi hija todavía? ¿Voy a estar actuando para Boca? No. Hace dos años no pasan por ustedes. No. La prensa siempre está acá. Un gran abrazo y que les vaya bonito. Muchas gracias a ustedes. Muy amable el partido. Extraordinario porque se cae dentro de afuera, pero era una cancha como de piernas. Era sí, difícil. Está el pasto medio larguito. Sí, no, estaba difícil. Aparte que. ¡Es cumpleaños! ¡Es cumpleaños hoy día! ¡Tanto gorillote! ¡Tanto gorillote! ¡Tanto gorillote! ¡Tanto gorillote! Entonces, en italiano, ¿eh? Bueno, felicidades, ¿eh? Vamos a con las figuras del partido. Pellicer, ¿eh? Un hombre que le trajo el medio campo, lo ayudó, como que no jugó, jugó un gran partido, las figuras del partido, en el segundo tiempo. ¿El doctor Morales? Don Lucho, ¿qué le pareció el partido? Un partido entretenido, gustador. Sí. Muy bien, muy importante el partido, creo que el reencontrarse con todos sus compañeros, con jugadores que uno nació, uno estuvo en sus primeros momentos como deportista y hoy día encontrarme con ellos es maravilloso, una alegría enorme, feliz. Muy amable. Señora Molina, ¿qué le pasó el partido? Bueno, una muestra de envejecimiento activo, de camaradería y de espíritu institutano. Esto marca la diferencia de lo que es el primer foco de luz de la nación en el deporte y en la figura del partido fue Pellicer, la segunda figura fue el doctor Molina, un hombre que sabe mucho de ancianos. Nos vemos en el tercer tiempo. Con el nombre tuyo, ¿cuál es? Roberto Toledo. Don Roberto, simpatía con gente del nivel de don señor Pellicer, que es un entrenador campeón de fútbol chileno, un hombre que sabe de buenas ligas, y tenerlo acá es un privilegio. ¿Usted sabe quién le enseñó Jorge Pellicer? No, pregunta.
Okay. ¿Cuál fue el maestro inspirador de Jorge Pellicer? Lo he dicho siempre, ¿verdad? Sí. Lo he dicho en televisión, en el día de una vez se acusé, no agarró, porque él dijo que el colegio es mi profesor, con todo su entusiasmo, y la secusé no agarró, pero no, mi regalo, tan regalo mío como hijo. Un buen corazón tiene, porque corre harto en la cancha. Es el padrino de mi hija. Ah, qué bonito. Fue padrino cuando era alumno del colegio. Todos estos niños, para mí son niños, incluso había un amarillo. Sí. ¿Viste uno de los amarillos? Sí, sí, no vi la mierda. Todos mis niños son de entre 40 y 62 años. Y día a día uno con 61, el doctor Molina. Sí. 61. Todos son alumnos míos. Todos los que están jugando han sido todos alumnos míos. Por eso te digo, o sea, su profe es como que volvimos otra vez con el profe. Pues. Entonces para mí es un orgullo, estamos formados, constituidos ya con un equipo propio. ¿Usted está en una rama, está en de la rama de la que están ya metidos? ¿Está en algún campeonato o solamente hace parte de un edificio? No, este grupo no. Oiga, mira, es que es una historia larga. Yo dirigí 35 años la rama de fútbol del instituto. Ah, y se juntan solamente. Ya hasta el 2005, chaqueteo chileno, que no lo vamos a considerar, y dejé la rama de fútbol. Fuimos a Europa varias veces, fuimos a dos campeonatos mundiales. Y entonces, todos estos niños, todos, fueron parte de mi proceso. Y cuando se empezaron a juntar, cuando yo iba a cumplir 65, se juntaron, pues, en una comida porque me iba a jubilar. Y yo trabajaba en el colegio médico. El colegio médico fue justamente una traición de mi despido el año pasado, al término de la pandemia. Entonces dijeron, oye, ¿cómo estás? Queremos estar contigo. Y nos juntamos como... La primera comida fueron 15, pues se juntaron como 50. Entonces dijimos, bueno, y otros que por qué no me invitan. Invitamos y sale esta agrupación Arfut Inc. Y sale esto. Y esto es para ayudar y ayudarnos, para que vuelvan a jugar. No importa la edad que sea. Qué bueno. Esta es una calidad de vida. ¿Y cuánto tiempo llevan ya en esto? En esto estamos desde, en octubre hemos cumplido un año. Organizado. Estamos jugando un partido al mes. Y tú los ves, mira, son tipos bien importantes, son casi todos profesores. Sí, de otras ligas vienen. Vienen de la Liga de la Liga. De la Liga Independiente, muchos de la Liga también. El Ginomoto es uno de los campeones del Estado Italiano. Y ahí están los cambios. Alegría también, yo lo he visto jugar en Alegría. El Alaf jugó mucho tiempo. Sí, por eso sabía. Bueno, todos están jugando en todas las ligas. Juan Carlos Morales, que se tiene entre otras cosas, el avión de la Roja, los días de Chile, todas partes. Sí, gente discutida. Claro. Ha sido un honor. Cristian también, hemos trabajado viendo dos odontólogos, dos médicos, Cristian, ingeniero importante, gerente del Banco Estado. Yo los conozco niñitos. O sea, aquí llegaron todos juntos y aquí no había ninguna discriminación de nada. Aquí fueron todos juntos a un proceso con el fútbol para hacerse hombres de bien. Y esto es lo que son. Entonces, ¿cuál es la idea? Ayudar. Estamos ayudando a unos que están enfermos. Había uno que venía a operación de próstata hace 3 meses, ahora jugó un rato. En la Lodía, fantástico, todos contentos, pero ayudar, vamos a ayudar al colegio, el colegio está pasando la mal, los alumnos del colegio. Y este grupo busca tener proyectos deportivos que beneficien al estudiante en el instituto, sobre todo al de séptimo, para ir y hacer la inducción de lo que ellos vivieron como alumnos y cómo se formaron a ayudar a esos niños. Profesor, ha sido un gusto. Así que en eso estamos, y es ayudar y ayudarnos. Sí, sí, es el pensamiento institucional de la vida. Seguramente. Marcelo Valencia formaba parte del equipo técnico de San Paoli en el Mundial de Brasil. Él era el kinesiólogo quiropráctico. Era el que recuperó a Medel un par de días por el descarro. Bueno, Marcelo jugaba en una liga, era kinesiólogo de la U y lo agarró el ELA. Y está en este momento conectado con el computador, igual como Hopkins, esos 3 años. Pero aquí está Marcelo Chávez, lo van a ver día por medio. De por medio lo van a ver y aquí estamos todos juntos. Muchas gracias, bueno, profesora. No, gracias a usted. Y me alegro que haya Jorge, está Jorge, el presidente del club, así que está súper contento. Gracias, profe. Le veo muy bien, ¿ah? Muy amable. Muchas gracias. Un homenaje al gran control izquierdo de la selección chilena, a Leonel Sánchez. Lo voy a hacer ahora. Un tiro libre, frente a Rusia. ¿Ya? Vamos a relatarlo. Como yo lo veo, como yo lo siento. Señoras y señores, se le da penal, realmente da penal. Leonel Sánchez se va a colocar frente a la pelota. Está colocado y a Chile, le quiero atención de Rusia. Bajo marcador de goles. Un fenómeno de gente, mucha gente apoyando a Chile. Era penal. Viene correteando a Sánchez, le pega, usted, Dios le pegó. ¡Gol! ¡Tiro! ¡Leonel Sánchez de zurda! ¡Justicia divina! ¡Viva Chile! ¡Viva la amistad de ustedes! Chao, caballeros. Chao a todos. Chao, gracias por todo.
el jueves, nos vemos, gracias a todos. Eres una bestia. Chao, señor Morales, nos vemos, favor, que estén bien. Por favor, muchas gracias por todo. Chao, chiquillos.